Esa lo vimos ayer también con mucha actividad en diferentes puntos del país. Oiga, ¿cuál es el balance? Nos interesa conocer el balance del proyecto Techo de Esperanza a la fecha. Sí, bueno, antes que nada aprovecho la oportunidad para desearles pues a toda la teleaudiencia de Ser TV un feliz año y feliz Navidad, ya que todavía faltan unos días hasta Día de Reyes que completan las celebraciones de Navidad. Pues sí, mira, tanto Techo de Esperanza como los diversos programas del Ministerio de Vivienda, entre los que podemos mencionarte el bono solidario o proyectos de urbanización como el componente habitacional de renovación urbana de Colón, que es Alto de los Lagos, o urbanización de San Antonio en Santiago de Veraguas o Ciudad Esperanza, cuando vemos todos estos proyectos ya suman más de 49.000 soluciones habitacionales, viviendas, que efectivamente a la fecha el gobierno nacional a través del Ministerio de la Vivienda ya le ha entregado a panameños. O sea que tenemos ya más de 49.000 familias panameñas que hoy en día pueden disfrutar de un hogar digno y seguro gracias a la gestión de estos 4 años y medio de gobierno. Yo creo que eso es un logro sustancial, importante, inédito en la historia de la República de Panamá, y hay que destacarlo, son buenas noticias. Ministro, se da una situación en el área de Colón, uno de los proyectos que lleva su cartera. ¿Qué información se tiene al momento? Sabemos que es algo bastante alejado de su responsabilidad, pero ¿qué información maneja al ser un proyecto que usted promueve? Bueno, mira, Residencias Alto Los Lagos hoy en día cuenta ya con más de 3.000 familias que habitan este proyecto, y mes tras mes se van a ir sumando a razón de 500 familias adicionales. Claro. Estamos hablando de que es el proyecto habitacional más grande en la historia de la República del país. Ya tiene un conglomerado de personas viviendo en el mismo. Y es lastimoso que unas cuantas manzanas podridas se han negado a dar ese cambio de vida que ha propuesto este proyecto y el proyecto complejo de renovación urbana de Colón, pero son realidades pues con las que tenemos que vivir. Lastimosamente se dio un homicidio. Entiendo que ya las autoridades tienen detenido a personas vinculadas a este hecho, y lo que sí queremos mandar un mensaje, reiterando el mensaje que incluso meses atrás ha venido dando el presidente y mi persona también cada vez que hemos tenido oportunidad, y es de que nosotros no vamos a permitir que un proyecto donde el Estado ha gastado estos recursos para que realmente las personas en Colón que van a ser beneficiados de este proyecto cambien de vida, sea no solamente un proyecto habitacional, sino que cuente con todas las facilidades deportivas, educativas y demás. No vamos a permitir entonces que un muy minúsculo grupo de personas todavía sigan con una vida criminal. ¿Cómo ustedes logran hacer este cambio? ¿Cómo logran detectar que se trata de una persona que se dedica a la criminalidad y para no incluirla o no darle la oportunidad en este proyecto? Bueno, ¿cómo se identifica? Bueno, obviamente nosotros no nos podemos dar cuenta que una persona está vinculada al crimen hasta que efectivamente cometa un hecho delictivo. Okay. Y te decía desde que junto con los estamentos de seguridad, cuando nosotros detectemos alguna persona en algún apartamento o alguna familia que está utilizando el apartamento o que tiene vínculos con la delincuencia, si nosotros no hemos culminado el proceso de asignación, suspenderemos ese proceso de asignación. Okay. Y si hemos concluido el proceso de asignación, cancelaremos la asignación y expulsaremos a la persona del proyecto, porque nosotros no vamos a permitir que estas muy pocas personas contaminen un proyecto que lo que quiere llevar es mejores días para los colonenses, y que la gran mayoría que lo habita vive en paz, feliz, y ha tenido un cambio radical de vida. Entonces no vamos a permitir que estos hechos aislados nos dañen el complejo habitacional. Vamos a protegerlo y a defenderlo de todas las formas en que nos sea posible. Aportando lo que usted menciona, ministro, escuchábamos residentes, personas que ya viven en este proyecto, mencionar que necesitan un cambio y cambio de mentalidad de estas personas que están viviendo y que se oponen a actos como los que ocurrieron, ¿no? Un asesinato. Sí, mira, los propios residentes. Gracias a Dios, hasta ahora, cada evento que ha podido pasar en Altos de los Lagos, las autoridades han podido hacer las capturas correspondientes. Y nosotros insistimos en el llamado a las familias de que defiendan su proyecto y que mantengan la colaboración con las autoridades respectivas, haciendo las denuncias. Si ellos saben
de que algún vecino ande en malos pasos, etcétera, por el bien de la comunidad, denuncien lo que esa es la mejor herramienta para mantener una comunidad sana y alejada pues de los conflictos. Ministro, hablando de Altos del Lago, quedémonos en Colón. ¿Cuándo se entrega la otra parte de este proyecto? Bueno, mira, nosotros, como te dije, en el componente habitacional ya tenemos más de 3.000 apartamentos. Entregaremos a razón de 500 o más mensualmente. Por lo tanto, en los próximos meses estaremos culminando ya con la entrega de los primeros 5.000 apartamentos. Que te comento, hace días atrás fuimos testigos de la colocación de la última losa del último apartamento de los 5.000. O sea, ya la estructura de los 5.000 apartamentos está construido y están terminando pues los acabados de los mismos. Este es la primera etapa. Sin embargo, el mes pasado nosotros licitamos y adjudicamos ya la segunda etapa del Residencial de Altos de los Lagos, que son 1.620 apartamentos adicionales, que obviamente esto sí se iniciará a construir este año, pero va a ser una obra que va a ser de continuidad para la próxima administración. ¿Hace el llamado usted a la próxima administración a seguir con este proyecto que es licitado en esta administración? No, por supuesto, ese proyecto va a quedar adjudicado e incluso iniciado con contrato refrendado. Okay. Por lo que recuerda que al final los proyectos tienen que trascender administraciones, ¿no? Y nosotros hemos dejado un Ministerio de Vivienda lleno de proyectos, con mucha ejecución, que obviamente pues las nuevas administraciones esperamos que continúen por el bien del país. Yo, como decía ayer en varias entrevistas, para la familia de Panamá y para la familia del mundo entero, el mayor anhelo es tener una vivienda propia. Y a través de esto, por eso la importancia de estos programas de vivienda, ya que la familia, que es la base de la sociedad, para romper ese círculo de la pobreza, la primera de los pasos que debe dar con certeza para salir de la pobreza es contar con una vivienda propia, y por eso es que el presidente Juan Carlos Varela apostó a realmente colaborar a reducir el déficit habitacional y sabiendo de que la vivienda influye en aspectos sociales y de salud en toda la población. Tiene una repercusión muy importante el tema de la vivienda. En el proyecto Ciudad Esperanza, en el área oeste del país, ¿ya ustedes ubicaron algún tipo de entrada o salida? Que creo que este tema estaba por concretarse, ¿no? Sí, el proyecto cuenta ya con una entrada. Nosotros el año pasado licitamos, todavía no hemos adjudicado, si mal no recuerdo, pero ya hicimos la licitación, el acto público donde se recibieron las propuestas para un acceso de un bulevar que vamos a hacer para tener una entrada adicional y más cómoda al proyecto. Pero el proyecto actualmente cuenta con entradas que fueron contempladas cuando se licitó el proyecto original, y ya hay más de 400 familias habitando Ciudad Esperanza. Incluso te puedo decir que el año pasado nosotros le hicimos entrega a la Universidad de Panamá de una edificación que construyó el Ministerio de la Vivienda, y se la hemos entregado totalmente terminada a la Universidad de Panamá para que en ella pongan a funcionar la sede regional de la Universidad de Panamá en la provincia de Panamá Oeste, en el distrito de Arraiján, lo cual es una buena noticia no solamente para los residentes del Residencial Ciudad Esperanza, sino para todo el distrito de Arraiján y la provincia de Panamá Oeste. En Ciudad Esperanza, ¿qué falta? ¿Cuántos apartamentos quedan por entregar? Son 2.250 apartamentos. Esperemos que ahora la gran mayoría de las estructuras ya están y la infraestructura ya están concluidas. Esperemos que ahora en el verano el contratista acelere el paso y podamos tener mayores entregas y entreguemos una considerable suma de apartamentos adicionales. ¿Tuvo retrasos el contratista en la época lluviosa? Sí, y hubo un problema hace unos meses, incluso en la conformación del consorcio. Pero bueno, temas que suceden, que ya están superados y que esperamos que en el verano puedan acelerar el paso, sobre todo con el acabado de los apartamentos. Okay. Porque ya la gran cantidad de la estructura misma, de las mismas edificaciones, están bastante adelantadas. Ministro, ¿qué usted siente que ha sido lo exitoso para ustedes en estos o en este proyecto denominado Techos de Esperanza? Presentamos hace unos segundos en nuestras pantallas las características de estas casas. ¿Cuáles sienten ustedes que han sido las ventajas, lo que ustedes han tenido de ganancia para darle a la población panameña y que sea aceptado este proyecto?
Bueno, yo te diría que es una combinación de muchos factores. Uno de ellos es que tenemos un componente de autogestión de personal contratado directamente por el mismo ministerio que ejecuta parte de estas construcciones y que estamos apoyados con un fuerte componente de empresa privada y nosotros tenemos pues decenas de contratistas distintos que dividimos estos contratos por distritos. Te diría que otro de los éxitos ha sido ver bien el tema de los precios y los costos. Y por último te digo que el otro componente muy bueno ha sido la agilidad con que el ministerio le ha pagado a sus contratistas. Porque por una parte hemos bajado los costos, pero no hemos asegurado de poder pagar con agilidad para que realmente pues, los contratistas puedan seguir adelante con sus construcciones. Y el último componente ha sido la supervisión. Gracias a Dios en el Ministerio de Vivienda desde el día 1 pudimos conformar un buen equipo de trabajo, muy comprometido con la gestión del presidente Juan Carlos Varela. Y la supervisión y la vigilancia de esos contratistas y de cómo avanzan los proyectos, sin duda alguna es una pieza fundamental para que el proyecto pues haya tenido el éxito y haya podido abarcar la cantidad de viviendas a nivel nacional. Contratista que vemos que no funciona, no nos ha temblado la mano de llamarlo a capítulo en primera instancia, y en segunda instancia pues hemos incluso ejecutado fianzas a aquellos malos contratistas, que son la minoría. Gracias a Dios el Ministerio de Vivienda ha contado, como ha hecho todo el tema de licitación pública de manera transparente a los precios razonables, nos hemos ganado buenos contratistas en su gran mayoría. ¿Qué les ha quedado pendiente y qué van a estar realizando en estos 6 meses en cuanto a estos proyectos, ministro? Sí, definitivamente nosotros, como te dije hace un rato, no vemos los proyectos como solamente limitarnos a nuestra administración. Okay. Van a quedar proyectos de continuidad. Ya como te había dicho al inicio de la entrevista, hemos entregado más de 49.000 viviendas lo que va de la administración. Sin embargo, hemos gestionado más de 104.000. Importante. Nosotros esperamos que en esta etapa de verano se incremente la cantidad de entregas, no solamente de Techos de Esperanza, sino de proyectos de bonos solidarios y, por supuesto, nuestro residencial. Nosotros esperamos de aquí a los próximos meses haber concluido con la entrega de los 5.000 apartamentos de Colón, de Altos de los Lagos. Ya tenemos proyectos terminados, totalmente entregados, como por ejemplo Residencial San Antonio, que es un proyecto en Santiago de Veraguas de más de 1.020 apartamentos. Y esperamos, por supuesto, pues, que nuestro segundo proyecto más grande de todos nuestros proyectos urbanísticos, que es Ciudad Esperanza, superar más de la mitad de los apartamentos ya entregados, obviamente, en los próximos meses. Gracias, ministro, por toda esta información. Balance, nos pusimos al tanto de todos estos proyectos que ejecuta el Ministerio de Vivienda.